unos momentos platicamos aquí en esta primera emisión con el embajador de Alemania y ahora nos vamos a Alemania. Allá se encuentra el secretario de Turismo de México, Enrique de la Madrid Cordero. Hola, Enrique, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, pues estás en Alemania en tiempos en que, por muchas razones, estamos hablando de diversificar la economía mexicana, diversificar las fuentes de ingreso. Ha habido buenos datos sobre los visitantes extranjeros a México, pero de repente también ha habido la pregunta de si no podemos hacer más como país, no debemos hacer más como país para atraer a visitantes de otras partes del mundo que no sea Estados Unidos para tratar de diversificar nuestra fuente de ingresos. ¿Cómo ves tú este asunto? Absolutamente, yo creo que tienen toda la razón. Somos un país que afortunadamente es muy atractivo para recibir visitantes de todas partes del mundo. De hecho, aquí en Alemania vale la pena resaltar que el año pasado recibimos 230 mil alemanes o personas que viven en Alemania. Eso es 16% más que los que recibimos el año anterior, lo cual demuestra que sí podemos recibir más gente de otras partes del mundo. Y si bien queremos seguir recibiendo norteamericanos, porque son al final del día un cliente importantísimo, son el 60% de los que nos visitan a México, no cabe duda, Pascal, que tenemos que diversificar los mercados, tenemos que ir por más visitantes de otras partes del mundo, y en este caso por eso estamos en esta feria internacional en Berlín, una feria de turismo que tiene como propósito eso, que México exponga su oferta turística, que expongamos las cosas que hay que hacer en el país y que traigamos en este caso más europeos a nuestro México. Bueno, y en cuanto a los estadounidenses, tú lo dabas a conocer hace unos días, subió el número de visitantes, es decir, que pues la mala publicidad que se ha querido hacer de México en Estados Unidos, presentándolo como un país que envía delincuentes a los Estados Unidos, como un país pues sin Estado de Derecho, y evidentemente sí tenemos muchos problemas en el tema de la inseguridad, pero eso no ha incidido y ha aumentado el número de visitantes estadounidenses. Por el contrario, el de los mexicanos hacia Estados Unidos, aunque creo que todavía no hay cifras oficiales, pero aparentemente menos mexicanos han decidido visitar Estados Unidos este año. Así es, Pascal. El número de norteamericanos al mes de enero, el número de norteamericanos viajando a México por avión, creció a una tasa anual del 12%, que es más o menos lo que crecía el año pasado. Quiere decir que hasta la fecha no hemos visto ningún movimiento a la baja y esperemos que no lo haya, porque al final del día pues no debemos, como yo he insistido, confundir una relación difícil con el presidente de los Estados Unidos, no generalizar ese conflicto con el pueblo norteamericano. El que nos visita, que le gusta México, le gusta nuestra comida, nuestras playas, nuestra naturaleza, y eso hay que seguirlo fomentando. Habiendo dicho eso, sí tengo información de que el número de mexicanos que salió al exterior, desconozco si esta información se refiere solamente a Estados Unidos o al mundo en general, pero al final del día el impacto en Estados Unidos será más grande, sí bajó 10% en el mes de octubre y en el mes de diciembre con respecto al año anterior. Esto puede ser también tema del tipo de cambio, que se nos ha hecho más caro salir, pero evidentemente también pudiera ya traer otro factor el tener la preocupación de cómo ser recibidos allá. Entonces, el número de norteamericanos en México creciendo y el número de mexicanos quizá bajando, y lo que sí también tenemos evidencia es que más mexicanos viajando también por nuestro país. Repito, puede sobre todo deberse al fenómeno del tipo de cambio, pero también puede haber un sentimiento de que los mexicanos queremos fortalecer nuestro mercado interno y viajar por México es una opción muy importante. Oye, ¿cómo vamos con la atracción de turistas de mercados que parecen estar creciendo mucho? Se habla de 100 millones de turistas chinos, se habla de muchos millones de turistas rusos. ¿Cómo vamos para atraer turistas de estos grandes mercados que están haciendo presencia a nivel internacional? Pues mira, creo que vamos bien, pero sin duda tenemos que hacer mucho más y hay que empezar por el tema de la conectividad. Y en ese sentido vamos bien. Este año, en febrero, arrancó el primer vuelo de ANA, All Nippon Airways, una línea japonesa que va a viajar a la Ciudad de México todos los días, un día a la semana. Eso, si todo funciona bien, pues nos representaría cerca de 60, 70 mil japoneses más en tan solo un año. El mes que entra en abril, también se abre, creo que ya tenemos la fecha, 11 de abril, empieza el primer vuelo de Cantón, vía Vancouver a la Ciudad de México.
de la línea China Southern, lo cual también es muy importante porque entonces nos va a permitir hacer una promoción mucho más enfocada a esa provincia, que por cierto, esa provincia tiene una población equivalente a la de todo México, cerca de 100 millones de habitantes. Entonces sí estamos claramente decididos. Sé que también Aeroméxico está por abrir un vuelo también a Seúl, a Corea del Sur. Entonces esa es la manera de lograr traer más visitantes del exterior y sí estamos muy activos. Y habiendo ya tocado Europa y tocado también Asia, te diría que lo mismo queremos hacer en América del Sur. Argentina creció el año pasado cerca de 20%, Brasil también otra vez recuperándose. Lo que queremos hacer, Pascal, es diversificar mucho más los mercados de donde vienen visitantes a México, pues para ser menos dependientes de los Estados Unidos y que siga creciendo el mercado del turismo en nuestro país. Pues muy bien, secretario, muchas gracias por tomar nuestra llamada. El tema del turismo nos parece fundamental, es una importante fuente de ingresos, es una importante fuente de empleos para muchos mexicanos, es una ventana del país al mundo, así que pues nos mantenemos en el interés y nuevamente te agradezco estos minutos para el programa. Así que gracias por la oportunidad, te mando un saludo muy afectuoso. Gracias, Enrique de la Madrid, el secretario de Turismo.